Exactamente, Gustavo, acá miércoles a miércoles, siempre en Infoclaxo, aunque estemos en Brasilia o donde sea, aquí siempre fieles, siempre firmes. Y sí, efectivamente estamos en Brasilia, seguramente, bueno, como ya Karina comentó y ahora comentaremos, participando de la Conferencia Regional de Educación Superior, pero además de eso, con un acontecimiento muy importante que tiene que ver con el encuentro con Aniele Franco, con la ministra de Igualdad Racial en Brasil, y una serie de iniciativas que se están dando o que se van a dar en las próximas semanas, en los próximos meses, al respecto de un acuerdo, justamente un convenio entre Claxo y el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil. Pablo, en ese marco veníamos hablando de las luchas de Marielle y de lo que significó en el marco de sus territorios y todo marcado una persona realmente muy, muy joven y que realmente había armado una red juvenil de lucha política para luchar contra lógicas de desigualdades, digo, en el marco de sus luchas personales, pero entendiendo lo que era algo de las comunidades, de los territorios, digo, ¿cómo se enmarca eso en las luchas de las juventudes en nuestra América, Pablo? Exactamente, a ver, creo que, digamos, Mariel Franco era una referente, era una exponente, de cierta manera, bueno, ahí estamos viendo fotos de ella, ¿no? De un activismo, de una militancia joven, pero que articulaba o interseccionaba o entramaba diferentes dimensiones de las desigualdades sociales en las que producen su mundo de vida las juventudes contemporáneas, ¿no? Muchas veces en Claxo, cuando hablamos de la trama de las desigualdades y hablamos de las desigualdades multidimensionales, creo que, digamos, Mariel expresaba esa multidimensionalidad, ese entramado de diferentes seccionalidades que se iban articulando, que se iban tejiendo, que se iban entramando, porque era una mujer vinculada con las disidencias sexuales, ella era lesbiana y hacía una militancia de su sexualidad, de hecho su viuda, Mónica Benicio, bueno, también ha estado ligada, digamos, a Claxo en diferentes iniciativas, en Y hoy mismo la diferentes... vamos a ver, ¿eh? Hoy vamos a ver el Bueno, testimonio que tuvo excelente. contigo y con Karina Vidaseca allá por el año 2018. Estaremos viendo un fragmento importante de ese testimonio. Excelente, porque ella estuvo en Claxo y justamente conversamos con ella. Bueno, había sido muy, muy, digamos, reciente este asesinato, que dicho sea de paso, asesinato que tiene autores materiales identificados, pero que sigue clamando justicia por los autores intelectuales. Es decir, todavía es un crimen no resuelto en su integralidad. Es decir, el pedido de justicia por Mariel Franco continúa todavía vigente y continúa siendo un clamor, justamente de las militancias, activismo, de las juventudes, de las mujeres, de las negritudes latinoamericanas y caribeñas, y yo diría mundiales. Entonces, una mujer lésbica, una mujer de las disidencias sexuales, una mujer negra que hacía también una militancia y un activismo de ser preta, de ser negra, como dicen en Brasil, favelada, ¿sí? O sea, de las favelas, de la periferia de Río. Y entonces creo que entramaba estas desigualdades territoriales, sexogenéricas o vinculadas con disidencia, étnico-racial, bueno, intergeneracionales, porque era justamente muy joven cuando la matan. Entonces creo que eso es importante para poder pensar que es un crimen, que sin duda que es un crimen político y que no es, y que no fue casual, eso está muy claro, pero un crimen que intentó silenciar estos activismos juveniles, los activismos de las negritudes y las comunidades negras o pretas, los activismos de las disidencias sexuales, los activismos de los jóvenes, digamos, favelados, ¿sí? Así como Karina antes mencionaba algunas estadísticas de, digamos, de las personas negras en Brasil, mujeres o, digamos, varones, uno puede pensar que si uno es varón, favelado y negro, ¿sí? Tiene 94%, o sea, casi el doble de posibilidades de ser, o de riesgo, mejor dicho, de amenazas, de ser asesinado que si fuera blanco, ¿no? Entonces creo que ahí hay, y esas son estadísticas oficiales que maneja Brasil, ¿no? Casi el doble de amenazas a la vida de la población favelada y de la población negra en Brasil.
Sí. Pablo, pensaba mientras que te escuchaba, ¿no? Digo, cuántas veces hablamos contigo y en varias oportunidades de esos estereotipos de las juventudes en nuestra América, ¿no? Canales de televisión que casi se dedican a mostrar de manera constante jóvenes que supuestamente no encuentran futuro y que si son el futuro es una desgracia porque lo único que hacen es pasar los fines de semana alcoholizados, pero daría la sensación que a los sectores de poder ese estereotipo les rinde o les gusta mucho más, porque en cuanto surgen lógicas de la militancia, de la lucha, de la lucha en el marco de tratar de quebrar con las desigualdades, en muchos casos pasan estas situaciones de violencia tremendas, terribles, que en algunos casos inclusive va contra la vida de esos militantes y de esos luchadores o luchadoras, ¿no? Exactamente, Gustavo. Eso por un lado, fuertemente creo que a los sectores de poder, a los sectores dominantes, a los sectores hegemónicos, les sirve estos modos de representar a las juventudes. Están en contra y atacan o niegan la vida de quienes buscan otras formas de vida y, bueno, que buscan, por ejemplo, los activismos, como en el caso de Marielle Franco, que por supuesto no es la única, ¿no? Y no es la única tampoco, digamos, en Brasil, pero también esto rompe algún estereotipo que es que las juventudes faveladas y racializadas son responsables de los crímenes o son los victimarios, digamos, son los que causan la inseguridad, entre comillas, o entre aspas, como dicen aquí en Brasil. Y las estadísticas muestran que lejos de ser los victimarios, lejos de ser los causantes de la inseguridad, lejos de ser los jóvenes en conflicto con la ley penal, son los que son las víctimas o son los que reciben esa violencia estatal y paraestatal en Brasil, en Colombia, en Centroamérica y en otras regiones también del mundo. Entonces creo que también este crimen que hoy estamos recordando a 6 años y que por supuesto el encuentro con Aníbal Franco tuvo que ver con celebrar la vida, ¿no? Porque creo que también mataron a Mariel, pero sembraron muchas Mariel, cientos o miles de Mariel Franco. Y Aníele Franco, su, digamos, hermana, es parte de esa continuidad de la vida, del activismo, de la potencia, de la militancia, que vuelvo a decir, intersecta, cruza juventudes, mujeres, disidencias, negritudes, favelados, y creo que eso también tiene que ver con la potencia de la diversidad y con la capacidad de producir propuestas desde esa diversidad que también motorizamos en Claxo. Quería mencionar también que en Claxo existen dos grupos de trabajo sobre estos temas, existe también una especialización y diplomaturas sobre estos temas, existen por supuesto diversas publicaciones, existen producciones audiovisuales en Aula Claxo, etcétera, pero concentrándome un poquito en los grupos de trabajo, tienen que ver con estas agendas de antirracismo y una agenda que también colocamos en la reunión, en el encuentro que tuvimos con Aníbal Franco, es la de las reparaciones. Las reparaciones históricas que merecen o que necesitan y que por supuesto es necesario poder pensar para estas comunidades que fueron, digamos, expropiadas materialmente, que fueron expropiadas culturalmente, que fueron expropiadas subjetivamente durante siglos, ¿sí? Y que hoy en día esa acción de reparación justamente podría ayudar a potenciar el desarrollo, a potenciar el crecimiento. Por lo tanto, el antirracismo por un lado, las reparaciones por otra, sí, tiene que ver con acciones que implementamos en Claxo para seguir trabajando en desandar, en desanudar o en contrarrestar la trama de las desigualdades y producir políticas hacia la igualdad, ¿no? Hacia la justicia, hacia la igualdad y hacia el reconocimiento. Uno de los grupos más vinculados con la cuestión de afrodescendencias, negritudes, pueblos raizales, palenqueros, sí, va a realizar una actividad, un seminario en junio en Río de Janeiro, que seguramente cuente con el Ministerio de la Igualdad Racial como aliado, con la comunidad académica de Río también y con los activismos negros también pensando en esto. Y otro grupo está con la agenda más enfocada en cuestiones de reparaciones y tanto en Brasil
como en el Caribe, como en Colombia, están desplegando diversas iniciativas para que esta agenda sea una realidad de los estados, sin duda, y también hay que decirlo, una realidad de las empresas, porque los que comerciaban con las personas, los que hacían la trata esclavista, eran los estados a través de empresas privadas. Empresas privadas que muchas veces en su composición accionaria distinta, pero perviven o persisten reconfiguradas y con otros dueños, también tienen que hacerse responsables de este proceso de varios siglos, ¿no? Entonces creo que eso también es importante poder colocarlo, poder trabajar en eso y obviamente visibilizar estas realidades, ¿no? Ahí estábamos viendo algunas de las páginas de los grupos de trabajo mientras nos ibas comentando algunos detalles y que tiene que ver con esto que comentaba Karina, ya de un gran desarrollo sobre estas temáticas que sin lugar a dudas se potenciará después de este convenio que nos vienen comentando los dos, pero bueno, se marca ya en toda una política de trabajo de muchísimos años. Veíamos algunos de los grupos de 2016 que está activo, uno de los grupos de trabajo que vos comentabas, Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, ya desde el año 2016 que se viene trabajando, pero sabiendo que ya desde antes se venía trabajando con mucha fuerza. Pablo, sabemos que están con poco tiempo, sabemos que están a las corridas, pero por ahí una línea de la CRES y de lo que se viene para los próximos días. Sí, exactamente. Bueno, estamos, como decíamos antes y como también mencionó Karina, en la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES más 5, porque hace los seguimientos a 5 años de los acuerdos de Córdoba. Bueno, participando desde Claxo, por supuesto, Educación Superior y Claxo son también dos espacios, dos dimensiones que se intersectan y que se vinculan o que se entraman. Y creo que aquí los desafíos tienen que ver mucho con poder pensar a la educación superior como un derecho, como un bien común, como un bien público, la desmercantilización o la defensa de una educación de calidad, gratuita, para todos y todas, participativa. Creo que son discusiones que se están dando, que se vienen dando hace muchos años en países como Chile, como Colombia, por ejemplo, pero que también con las agendas de estas, entre comillas, nuevas derechas o derechas recargadas que hay en algunos países como Argentina, por ejemplo, vuelven a ser agendas, importantes y sumamente relevantes. Inversión en ciencia, en tecnología, en investigación, la evaluación de la ciencia bajo los principios de la ciencia abierta. Vuelvo a decir, la educación no como mercancía, sino como derecho y como bien común o bien público. Son agendas que tenemos en Claxo y que estamos empujando, y justamente nuestra participación aquí tiene que ver con promover esas agendas, con también poder visibilizar las múltiples desigualdades que habitan o que surcan o que cruzan la educación superior, no solamente vinculada con el techo de, cristal, es decir, con género, a donde sabemos que hay mayoría de profesoras mujeres en muchas áreas, pero que esas profesoras a veces no llegan a los lugares más altos de la carrera profesoral y mucho menos llegan a los lugares más altos de la decisión o de la gestión universitaria, ¿no? Muchas universidades latinoamericanas están teniendo en los últimos 5 años su primera rectora mujer. Claro. Y cuando son universidades más que centenarias, en algunos casos tienen 300, 400 o 500 años, y estamos viendo como hecho positivo que los últimos 5 o 6 años tengan su primera rectora mujer o autoridades con paridad de género. Por lo tanto, hay muchos desafíos allí para también poder afrontar, poder asumir. Obviamente, el cruce de la desigualdad racial con la educación superior, que en Brasil con el sistema de cuotas se ha trabajado mucho, ¿sí? que hoy en día sigue estando o vuelve a estar en discusión esas políticas afirmativas, y lo mismo sucede con los pueblos indígenas, ¿sí? Con los indígenas que quieren acceder a la universidad. Otro sería, y lo vamos a dejar para otro día, hablar de las universidades indígenas, ¿no? Por supuesto que es otra cuestión, pero hablando del acceso y de la permanencia de pueblos indígenas, de jóvenes de las periferias, de barrios populares, de las ciudades, como los favelados que hablábamos antes,
de las disidencias sexuales también, porque muchas personas trans no pueden acceder a la universidad solamente porque no se reconoce, por ejemplo, su identidad o su cambio de documento. Sí, en fin, muchas cuestiones que creo que hay que colocar en las agendas, obviamente, además del financiamiento y además de garantizar el derecho para todas y todos, Gustavo. Ahí estábamos hablando y hablabas de eso, de las rectoras. Bueno, vale la pena recomendar ya mismo la entrevista que hicimos con Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana, ya hace unos meses atrás, y hace muy, muy poco tiempo con la rectora de la Universidad de Holguín, Aniuska Ortiz Pérez, también. Dos entrevistas que pueden ver, pero que también hacen referencia a estos cambios tan, pero tan positivos. Pablo, un placer como siempre. Sabemos que tienen agenda más que cargada, así que dejamos que sigan ahí con las actividades, que está bien, bien intenso. Ya después nos comentarán con más detalle cómo estuvieron estos días en la Cresma 5. Gracias por el encuentro. Excelente, Gustavo, siempre a disposición acá para InfoClaxo miércoles a miércoles. Saludos y seguimos.